Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La Unión Europea sigue siendo hoy el proyecto geopolítico más ambicioso y exitoso de la historia contemporánea. Se construyó sobre la idea de la paz y la prosperidad compartida. Su historia y su cultura son un referente global y fuente extraordinaria de conocimiento, arte y riqueza. Europa ha superado obstáculos y resuelto crisis que amenazan su unidad. Sin embargo, los desafíos que hoy enfrenta son crecientes y descomunales. Preservar su identidad y sus valores, proteger su integridad económica, social y territorial no son tarea fácil en medio de una insuficiente economía global, el cambio climático, una compleja transición energética, migración desenfrenada, escasez de agua y una invasión en su vecindad. Además de los desafíos internos, Europa ve a China como una amenaza para Occidente. Primero, por la no coincidencia de valores ni estrategia en el modelo de desarrollo. Y segundo, porque China, que a rompe y rasga busca ser la primera potencia mundial, para lograrlo, subordina los derechos y libertades civiles al crecimiento económico y militar y somete, condiciona y amenaza a países en varios continentes para que sean los alfiles de sus ambiciones imperialistas. Su apoyo a Rusia en la criminal invasión a Ucrania, sus intenciones con Taiwán y su complicidad con el déspota de Pyongyang dan cuenta de ello. En un mundo fragmentado y multipolar donde la política y el respeto por las instituciones democráticas se han degradado a niveles insospechados, los países emergentes apuestan y negocian de forma oportunista, persiguen intereses de corto plazo y no ven que ponen en peligro su integridad, su soberanía y eventualmente su libertad. Europa necesita fortalecer su alianza atlántica, estar más cerca de Estados Unidos y estrechar lazos con la India, el país más poblado del planeta. Y más que reaccionar a las crisis, la Unión Europea puede y debe ser un factor más determinante en la defensa de los valores liberales de Occidente, como ya lo hace con su apoyo a Ucrania. En este mundo cada día más brutal, la Unión Europea debe consolidarse como tal. De esto depende que pueda defender sus intereses, proteger sus valores y promover un orden internacional basado en normas que se respetan. La Unión Europea debe consolidar su proceso fundacional basado en los valores de la libertad. Europa ya no es lo que fue. 4 décadas de declive económico a causa de un modelo populista al cual llaman Estado de Bienestar. Impuestos altos, sobreregulación que ahuyenta la inversión y la innovación, políticos mediocres, migración desbordada y pérdida del sentido de libertad y responsabilidad individual, hacen débil y vulnerable a ese gran continente de frente a los complejos tiempos geopolíticos que vivimos. En 1980, su economía era el 29% del Producto Interno Bruto Mundial. Hoy, está en 18%. Su crisis de natalidad y envejecimiento ha provocado que su peso demográfico en el mundo cayera de 9 a 6% en las últimas 4 décadas. Las ideas socialistas que dominan Europa le han hecho perder terreno ante un Estados Unidos más dinámico y resiliente y la economía china que parece imparable. Sin embargo, Europa está despertando y hoy presenciamos un resurgimiento de los partidos de derecha liberal como respuesta a la mala gestión de los partidos de izquierda. En España, el Partido Popular y Vox. En Italia, Giorgia Meloni. Y en el Reino Unido, Rishi Sunak están marcando el inicio de un nuevo ciclo en la política europea. La reciente victoria del Partido Popular y Vox en las elecciones autonómicas y municipales en España reflejan su capacidad para liderar y ganar el apoyo público. Lograron casi 2 millones de votos más que en 2019. Vox logró duplicar su número de votos y triplicar su representación de concejales. Este ascenso contrasta con la notable pérdida de votos y poder territorial de los partidos de izquierda, especialmente el Partido Socialista y Podemos, de extrema izquierda, que, para bien de España y el mundo, quedó casi borrado del mapa político español. En el Reino Unido,
El primer ministro Rishi Sunak ha demostrado ser un líder capaz de encontrar soluciones prácticas a desafíos importantes. Su habilidad para manejar la migración irregular a través del Canal de la Mancha y las negociaciones post-Brexit le han ganado elogios. Además, ha planteado una política fiscal centrada en el crecimiento económico, lo que ha brindado un respiro a los mercados. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha demostrado ser una líder competente y pragmática desde su toma de posesión en octubre de 2022. A pesar de la impopularidad doméstica de algunas medidas, Meloni ha brindado un firme apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, reforzando la posición de Italia en la OTAN y en la comunidad internacional. Meloni implementó una reforma tributaria para rebajar impuestos a los trabajadores y reducir el costo de nóminas a las empresas, con lo cual espera dinamizar el deprimido mercado laboral italiano. Estos hechos son positivos para el futuro de la política europea. Los desafíos son grandes, pero esta generación de políticos liberales está demostrando capacidad, resolución y compromiso. Europa es la cuna de los valores de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Las victorias electorales de la derecha liberal pueden y deben revitalizar la relevancia de Europa como líder global en la defensa y promoción de los valores que la hicieron grande, próspera y exitosa. Próceres, fundadores, historiadores y dirigentes de las naciones más prósperas y exitosas de Europa dan fe de su historia de guerras y revoluciones, saben del costo de sus democracias y de su libertad en sacrificios, lágrimas y sangre. A pesar de su nivel de desarrollo, saben también de los riesgos y amenazas de las tiranías, las invasiones, los grupos radicales, la migración desbordada, las guerras y con demasiada frecuencia la mediocridad de los políticos. La Guerra Fría, no declarada pero evidente en el siglo XXI, es entre Estados Unidos y China. La Unión Europea, la otra potencia mundial, tiene mucho que decir y hacer para ser el fiel de la balanza. Para compensar sobre lo que puede y debe ser la Unión Europea en este presente turbulento y para el futuro de Occidente, tengo el gusto de presentarles al doctor Rafael Calduch Cervera. Don Rafael es doctor en ciencias políticas y económicas con más de 38 años de experiencia como profesor universitario. Enseña Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y en la Academia Militar de Saint-Cyr en Francia. Ha sido director de importantes instituciones académicas. Doctor Calduch, bienvenido a Razón de Estado. Hace un año y cuatro meses, el déspota del Kremlin ordenó la cobarde y criminal invasión a Ucrania. Las cosas no han resultado como Putin esperaba. Enormes bajas en su ejército, dificultad para reclutar soldados y el grupo de mercenarios Wagner, formado por exconvictos y criminales, le da más dolores de cabeza de los que ya tiene. ¿Cómo evalúa la evolución de este lamentable e innecesario conflicto? Pues la evalúo en el sentido de que el conflicto bélico está en una situación de estancamiento desde el punto de vista estratégico y militar, del cual es previsible que difícilmente pueda salir con una fórmula que no sea la de un acuerdo político de paz negociado. La cuestión es que a ese acuerdo no se llegará hasta que ambas partes lleguen al convencimiento de que militarmente no puede ganar ninguna de ellas. Y eso, de momento, todavía no ha ocurrido. Los ucranianos tienen previsto una contraofensiva que probablemente se hará este verano. Y depende del resultado de esa contraofensiva, las negociaciones se precipitarán o, por el contrario, se demorarán. ¿Qué es Europa hoy y a dónde va después de la invasión a Ucrania? Bueno, Europa en este momento está redefiniéndose. Y está redefiniéndose por dos motivos, fundamentalmente. Uno, porque la relación transatlántica con Estados Unidos está siendo revisada tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Europa como consecuencia del reto de China, de una parte, y en segundo lugar porque ya se ha visto que la relación con Rusia ha entrado en una dinámica de rivalidad estratégica
que va a obligar a reconsiderar las condiciones de la paz continental el día siguiente a que termine la guerra de Ucrania. Y eso obliga a Europa a reconsiderarse a sí misma y también la relación con sus potencias más próximas. Doctor, una realidad evidente con la invasión a Ucrania es que el uso de la fuerza para alcanzar objetivos ya no es cosa del pasado. Putin está demostrando estar dispuesto a todo. ¿Podrá Rusia ser un vecino confiable? ¿Cómo reconfigura esto la política exterior europea? Ya decía algo del tema. Desde luego, una de las consecuencias sistémicas a nivel mundial que va a tener la guerra de Ucrania es que donde había hasta hace poco unas relaciones de confianza entre la Unión Europea y Rusia, esa confianza se ha roto y va a ser muy difícil que se recupere a corto o medio plazo. Por tanto, el escenario de relaciones continentales en Europa va a ser un escenario de rivalidad estratégica acompasada necesariamente con la realidad de que somos vecinos, que por tanto compartimos fronteras y esas fronteras de algún modo tienen que servir para estabilizar el continente y no generar nuevas guerras. Pero la desconfianza va a dominar las próximas décadas. China busca ser la primera potencia mundial a cualquier costo. Sus métodos son cuestionables y peligrosos, por decirlo menos. ¿Hasta dónde está dispuesta China, según usted, en apoyar a Rusia en esta criminal invasión? China comparte con Rusia un objetivo que es la necesidad de cambiar el orden internacional para dejar oportunidad a que China ocupe un puesto hegemónico. No sé si el puesto decisivamente hegemónico que ocupa actualmente Estados Unidos, pero en todo caso una posición hegemónica. Pero discrepa claramente de la estrategia a seguir. La estrategia de China es una estrategia de competición y de rivalidad económico-tecnológica acompañada de una estrategia defensiva en lo militar. Y en eso se diferencia de Rusia, que es una potencia económica y tecnológica mucho menor que China o que Estados Unidos y que ya hemos visto que ha decidido claramente apostar, lograr el objetivo de su hegemonía mundial a través del uso de las armas, la estrategia militar. Y por tanto, en las estrategias discrepan claramente China y Rusia. Doctor Kalduch, desde los primeros momentos de la criminal invasión rusa a Ucrania, India, Brasil, México y otros países que presumen de ser democracias optaron por la indiferencia y el silencio. ¿Cree que el bloque occidental ha perdido su poder de persuasión para involucrar a los países en desarrollo en sus causas y defender sus valores? Bueno, parece que, digamos, el soft power basado en la atracción o en lograr la imitación por parte de esas potencias emergentes por parte de Occidente no ha prosperado. Pero también hay que decir algo en honor de la verdad. Hoy por hoy, desde el punto de vista estratégico-militar, que es en el que se está resolviendo el conflicto con Ucrania, la colaboración o el apoyo de esos países es irrelevante. Hay que entender que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es mayor que el de las 10 potencias militares que le suceden. Ya, por supuesto, comparado con el de Brasil o el de México, son realidades irrisorias. Es más el apoyo diplomático que el estratégico militar. Aún así, Europa está modificando su política de defensa y seguridad. El gasto militar tuvo el aumento interanual más alto en 30 años. Los tres países que más invierten en seguridad, ya lo decía usted, Estados Unidos en un fuerte primer lugar, China y Rusia. Ellos representan el 56% del gasto mundial en seguridad. Parece que Europa hará lo propio. ¿Estamos entrando a la Guerra Fría del siglo XXI? Bueno, estamos entrando en una rivalidad estratégica, como he dicho antes, muy clara, en la que Europa, entendido por Europa, la Unión Europea fundamentalmente, aunque no exclusivamente, porque el Reino Unido ya no forma parte de esa Unión Europea, Europa Occidental, para entendernos, está apostando claramente por una remilitarización. Ahora, hay una diferencia fundamental que hay que entender respecto de la Guerra Fría, y es que no hay un enfrentamiento político ideológico con Rusia. No hay dos modelos político-ideológicos y económicos que se enfrenten como ocurría en la etapa de la Guerra Fría anterior. Hay discrepancias y rivalidades estratégicas muy claras, pero el enfrentamiento político-ideológico ya no está en los mismos términos.
Claro, es una competencia de ver quién es el más fuerte y todo tiene que ver con intereses económicos, geográficos y estratégicos, ¿no? La naturaleza humana a veces decepciona. Doctor Kalduch, la invasión rusa a Ucrania revivió y fortaleció a la OTAN. Polonia, Rumanía, Finlandia y los estados bálticos, miembros de la OTAN, están dando un apoyo significativo a Ucrania, ya lo decía usted. Son vulnerables a una posible agresión rusa. ¿Cómo debería cambiar la relación de Estados Unidos y otros miembros de la OTAN con estos países? ¿Cómo se les puede proteger? ¿Es Polonia el más vulnerable? A ver, la principal función de la OTAN es, en primer lugar, disuasoria. Y solo si fracasase la disuasión, entonces tendría lugar la intervención militar. Como sabemos, hasta ahora la disuasión, al menos en el ámbito nuclear, ha sido eficaz para proteger a los países aliados. De momento todavía sigue siendo eficaz la disuasión con respecto a Rusia en el ámbito convencional. Esperemos que eso siga siendo así, y para ello es fundamental dos cosas. Una, que el vínculo transatlántico, desde el punto de vista estratégico, entre Estados Unidos y la Unión Europea o Europa Occidental siga vigente. Y segundo, que se produzca, como decíamos antes, la remilitarización de Europa Occidental, que se había desmilitarizado tal vez de forma excesiva. A pesar de que muchos expertos aún no prevén una invasión de China a Taiwán en el corto plazo, China ha demostrado estar dispuesta a escalar el conflicto. ¿Cómo lo percibe usted? Yo no creo. China está dispuesta a escalar el conflicto para detener el intervencionismo norteamericano, el intervencionismo estratégico norteamericano en lo que considera una zona de seguridad estratégica que es el Mar de China y obviamente Taiwán. Pero la idea de reunificación con Taiwán pasa por precisamente no intervenir militarmente en Taiwán, porque eso conllevaría, digamos, el rechazo generalizado de la población taiwanesa, y es lo último que quiere Beijing. Lo último que quiere es tener a toda la población taiwanesa enfrentada con Beijing. Quiere una reunificación, por poner un ejemplo, lo que pasó entre las dos Alemanias, algo parecido, y eso pasa por detener el intervencionismo estratégico norteamericano, pero al mismo tiempo no pasarse en la presión militar con respecto a los taiwaneses. El sistema político chino se ha centralizado cada vez más bajo el mandato de Xi Jinping. Los funcionarios, las élites políticas y económicas y los líderes de opinión enfrentan fuertes y a veces peligrosos incentivos para respaldar las políticas de Xi. ¿Cómo ve el futuro de la China de Xi y cuál será su impacto en el mundo? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en China es la recuperación del el viejo mandarinato, que fue capaz de gobernar un imperio milenario bajo el rótulo del Partido Comunista Chino. Es decir, el Partido Comunista Chino se ha convertido en la estructura político-administrativa de China, de una China que claramente, sin denominarse imperio, aspira a ser un imperio a escala mundial, al menos desde el punto de vista económico-tecnológico. Ya veremos si se plantea a largo plazo serlo también en términos territoriales y estratégicos. Para terminar, doctor Kalduch, ¿cómo termina la invasión a Ucrania y qué sucede con Putin? Bueno, la invasión a Ucrania, como he dicho antes, veo muy difícil que pueda terminar con la victoria militar de Rusia o de Ucrania. Por tanto, la única salida de ese tipo de situaciones es un acuerdo negociado. ¿Qué consecuencias tendrá ese acuerdo negociado para Putin? Yo personalmente creo que le van a pasar factura a él y a la élite que le apoya. ¿Por qué? Porque en el fondo el mero hecho de que se llegue a un acuerdo de paz, incluso manteniendo Crimea y Sebastopol, será considerado un fracaso político de Putin. Y en Rusia esas cosas pasan factura, aunque ya no estemos en la etapa estalinista. Y cuando dice usted pasarle factura a Putin, solo para estar claros sobre su opinión, ¿quién le va a pasar la factura a Putin y cómo puede estar organizada esa factura? A ver. ¿Quién tiene el control en Rusia? Es muy claro, es el complejo militar industrial. Es decir, la élite de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, el FSB, más
la oligarquía que controla las grandes empresas energéticas rusas, que son las que sostienen la economía del país. Esa es una élite formada probablemente por entre 10 y 15 mil personas con mucho poder, de las cuales Putin es la personificación de ese poder colectivo. Pero hay, como hemos visto, intereses enfrentados dentro de... eso lo hemos visto con los oligarcas que han rechazado abiertamente seguir a Putin en esta intervención militar. Y eso significa que si se firma la paz, al día siguiente Putin, sin lugar a dudas, tendrá que rendir cuentas del fracaso que le ha supuesto a la economía rusa y al ejército ruso esta guerra. Para enfrentar el peligroso momento que vive el mundo, pero en especial el hemisferio occidental, solo hay que hacer valer su mayor conquista moral, el ciudadano libre y presente. Como dicen, el costo de la libertad es su permanente defensa y vigilancia. Doctor Kalduch, nos deja iluminados y pensando. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.